tardes, compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la Sala María de los Ángeles García Beato de este Palacio Municipal, siendo las 12 horas con 10 minutos de este lunes 21 de agosto del 2023. Damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, gracias, regidora presidenta. Y como le indican, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Número 1, regidora, presidenta de la Comisión Laura Liliana Olea Fría. Presente. Regidora vocal Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora vocal María Estela Ayala Alba. Regidora vocal Ana Priscila González García. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra la mayoría de las regidoras integrantes de la comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 10 minutos de este lunes 21 de agosto del 2023. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y en consecuencia solicito que continúe con la orden del día. Como señala la regidora presidenta, pasando al segundo punto que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y de creación de quórum legal. 2, lectura en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 20 de julio de 2023 y aprobación en su caso. 4, asuntos varios. 5, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Se somete a su consideración, regidoras, el orden del día y en votación económica se pregunta usted si es de aprobarse. Presidenta de la Comisión, le informa que el orden del día es aprobado por la mayoría, con lo que pasamos al tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 20 de julio de 2023 y aprobación en su caso. Gracias. Para antes damos cuenta de la asistencia de la regidora Estela Ayala. Gracias, regidora. Presidente. Se somete a consideración, regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves 20 de julio del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma, para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe. Regidora presidenta, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de los regidores integrantes de la comisión la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta del acta de la sesión ordinaria celebrada el jueves 20 de julio del 2023. Gracias, secretario. Continúo con el pasando al cuarto punto del orden del día, referente a asuntos varios. Bueno, aprovecho este espacio de asuntos varios para someter a su consideración el informe anual de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Este informe les fue enviado con anticipación a sus correos, por lo que si no existe alguna objeción con el mismo, someto a su aprobación, a su consideración la aprobación, o no sé si tengan alguna observación o algo que comentar respecto al informe anual. Sometemos a votación, por favor. Regidora presidenta, le informo que el informe anual de la comisión ha sido aprobado por unanimidad de legisladores integrantes. ¿No hay asunto varios? ¿Algún asunto varios? Bueno, agotado que fue el asunto de asuntos varios, pasaremos al quinto y último punto de orden del día, consistente en el señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Para dar cumplimiento al quinto y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a las integrantes de la comisión. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 12 horas con 13 minutos de este lunes 21 de agosto del 2023. Muchas gracias, regidora. Nos vemos ahí sí, para firmar. Nada más ahí sí para firmar la...